Sí, en Chaco, Italia, hoy con la gente de Sparta Viajes y Turismo, pero nos toca en esta ocasión, charlar un ratito con quien ya conoce cada destino de Europa, especialmente de Italia, porque claro, este programa está mostrando siempre lo que es este país, de donde provinieron tantos a el nuestro, ¿no? Y por eso es que estamos siempre en este Ciao Italia, mostrándote en cada final del programa cómo es el lugar, cómo, de qué viven, cómo viven, las costumbres, las comidas, los lugares. Pero hay alguien que conoce de todo esto y que a través de Sparta Viajes ustedes van a poder llegarse por allí. Es Federico Moreno, quien desde Córdoba ha participado en lo que ha sido la apertura de esta agencia de turismos desde el Fórum Santiago del Estero. Federico, bienvenido y bueno, contanos a qué te dedicas y por supuesto, ¿no? Contanos esos lugares a los que la gente de Santiago del Estero a través de esta agencia nueva va a poder llegar. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa, muchas gracias a Daniela por invitarme a la apertura de su agencia de viajes. Yo trabajo en un operador de turismo, Top Desk. Uh-huh. Nosotros sacamos, para el próximo 2015, vamos a tener 4 salidas grupales a Europa. Uh-huh. La primera es la salida a España y Marruecos. La segunda es una salida de Leyendas de Europa. La tercera se llama Europa Mágica y la cuarta, Paisajes de Europa. Las últimas 3 salidas tienen su recorrido y tocan Italia. Las principales ciudades de Italia que vamos a conocer son Verona, Venecia, Florencia, Roma, Pisa y Niza. Lo más atractivo que tiene estas salidas, bueno, es que tocan principalmente la capital de Italia. Y uno de los días que vamos a estar aquí, vamos a ir a conocer el Vaticano, donde participaremos de la audiencia papal. Estos últimos años es una excursión bastante requerida por los turistas. Y de argentinos, por sobre todo. Sí, por supuesto. Aparte, es un circuito que ha estado desde siempre, pero desde que tenemos nuestro Papa Francisco, todos los turistas quieren llegar y participar de esta experiencia inolvidable, ¿no? Bueno, ¿cómo es el viaje desde Santiago del Estero hacia Córdoba, Buenos Aires? Sí, te explico. El viaje sale desde Buenos Aires con la compañía aérea Europa. Llega directo hacia el aeropuerto de Barajas en Madrid. Son aproximadamente unas 10 horas de vuelo. Y de allí hacia Londres o París, de acuerdo el itinerario que el pasajero elija, ¿no es cierto? Claro. El itinerario empieza, como bien te decía, en Londres o París, y de allí empieza todo su recorrido en bus por toda Europa hasta llegar a Italia, donde conoceremos estas ciudades que te comentaba hace un ratito. ¿Qué te deja el poder visitar lugares como Italia, ya que sí, estamos hablando de países? Y la verdad que uno se da cuenta que de dónde viene, ¿no? Porque es parte de nuestra cultura. O sea, uno se da cuenta de lo parecido que tenemos a los italianos, ¿no? En sus costumbres, la forma de hablar, sus comidas, Y bueno, Roma es una ciudad maravillosa, con sus calles típicas. Historia. Tanta historia, exactamente. La verdad que el Vaticano es imponente. Es imponente estar en la Plaza de San Pedro y ver tanta multitud que aclama por el Papa, ¿no? Es un lugar espiritual también, ¿no? Es sumamente espiritual, sí. La verdad que la grandiosidad, ¿no es cierto?, de los edificios, es de todos los monumentos, de las iglesias, es muy, muy lindo. Es una muy linda experiencia. ¿Un destino sí o sí, entonces? Un destino imperdible que yo creo que ninguna persona puede dejar de visitar. Muy bien, gracias Federico, ¿eh? Muchas gracias. Bien, muchas gracias a vos. Gracias por invitarme al programa. Hasta la próxima.
Estamos llevando adelante una incesante tarea para lograr la transformación y el crecimiento de la provincia. Estamos construyendo nuevos caminos, más seguros, que acercan las distancias a todos los santiagueños. Caminos que antes eran naturales, hoy dan paso a modernas rutas asfaltadas. La red vial secundaria que unía a pequeños pueblos o parajes, hoy se han transformado en vías enripiadas que permiten una circulación fluida. Podemos decir con satisfacción que estamos llevando la energía eléctrica a toda la provincia, incluso a lugares históricamente postergados. Obras de energía rural son una realidad en cada pueblo, en cada paraje. Estamos trabajando para triplicar la capacidad energética de la provincia y para construir grandes plantas transformadoras y también pequeñas que le han dado el recurso suficiente a la producción, pero en igual modo a las familias que viven en el interior santiagueño. Se han hecho muchas cosas y falta mucho por hacer. Pero ya lo sabemos, con el esfuerzo de todos, Santiago va a seguir creciendo. De una agencia responsable, ofreciendo la más amplia gama de automóviles, atención personalizada, amplio salón de exposición, garantía y eficiencia en el mercado. Lobruno Automotores, 15 años acompañándote. Único concesionario oficial Ford para toda la provincia. Estamos llevando adelante una incesante tarea para lograr la transformación y el crecimiento de la provincia. Estamos construyendo nuevas escuelas para los niños y jóvenes santiagueños, para que tengan más maestros y para que los maestros tengan mejores condiciones para trabajar y, por consiguiente, mejores salarios. Trabajamos para que los más pequeños tengan más jardines de infantes nuevos. Ponemos todo el cariño y la dedicación para nuestros chicos con capacidades diferentes. Todo esto nos está permitiendo lograr la tasa de egreso más alta en la historia de la educación en Santiago y la tasa de analfabetismo más baja. Se han hecho muchas cosas y falta mucho por hacer. Pero ya lo sabemos, con el esfuerzo de todos, Santiago va a seguir creciendo.